télétravail. Et on a tous des indications. Finalement, lisez les textes et répondez. Pourquoi le chef laisse des consignes? En l'absence du chef qui fait quoi? Repérez les verbes conjugués. Alors, je vous donne 10 minutes pour faire cette activité. Tienen 10 minutos, chicos, para hacer esta actividad.
Ya está, chicos. Ok, los que ya tengan ya pueden empezar a escribir las respuestas en el chat.
Ok, muy bien, chicos. Ahora, ¿cuáles son los verbos? Los verbos que subrayaron. Muy bien. Okay. Bueno, a algunos les faltaron unos verbos. S'occupera también es un verbo de futuro simple. Y bueno, ¿hasta aquí tienen preguntas sobre el futuro simple, chicos? A ver, va a activar su micrófono. Altieri Víctor. ¿Cuándo usamos el futuro simple? El futuro simple es para acciones que van a pasar en unos días, mañana, por ejemplo. No, ese es el future push. No, perdón. Bueno, entonces es el, por ejemplo, 10 años. ¿O es? Sí. Ajá. Si no es por ejemplo, mis planes futuros, lo que espero. Sí. Es para planes a futuro. Ajá. Planes que a lo mejor se realizan, a lo mejor no. Sí, bueno. Perdón. Ok, entonces, a ver, Espinosa, ahora sí voy contigo. Apolo, ¿cuál es la formación del futuro simple? Primero, segundo y tercer grupo. Sí, para el tercero hay que aprenderlos. No hay duda. Ok, muy bien. Ahora sí, Arellano Beatriz, ¿para qué me sirve el Future Coach? Para hacer actividades, bueno, es para como decir actividades que voy a hacer próximas, o sea, como por ejemplo mañana o que sean muy próximas. 100% seguras también. Sí. Ok. José Francisco, ¿cómo se forma el Future Coach? A ver, Hernández Águila. Ah, disculpe. Ajá. Es el verbo alert más en presente simple más el verbo. Muy bien, muy bien. Entonces, parece que van entendiendo, espero que sí. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 1 de la página 45, el que está hasta abajo. Que dice, mettez le verbe au futur. Toi, tu, escríbame la respuesta en el chat.
Ay, perdón, no vi sus respuestas. Muy bien. La verá que je renseré. B. Nous. Plus cheron, muy bien. Ensuite, il. Il faudra vous dénoyauterez. Ok. Et elle. Caseron. Muy bien. Bueno, chicos, había unos verbos que yo no les había explicado, pero ¿se acuerdan del verbo lever? ¿Qué significa? Levantar. Bueno, este verbo, ¿se acuerdan que cuando lo conjugamos en presente le pasa algo? A ver, ¿alguien me lo puede conjugar ahí en el chat? Sin, bueno, más o menos Rodrigo, pero no. Bueno, ya les puse el primero. Je lève y los siguientes. Tu lèves, on lève, levons et lève. Ok, muy bien. Ahora, eso es en presente. Entonces, si se dieron cuenta, tuvimos que cambiar el acento, bueno, más bien agregarle un acento. Y si recuerdan, cuando íbamos en primero y en segundo, también vimos verbos
que pues tenemos que hacer cambios al conjugarlo, ya sea agregar un acento o agregar o duplicar la consonante, ¿se acuerdan? Entonces, entre esos verbos, pues está el verbo lever, está el verbo préférer. ¿Cuál otro recuerdan? Netoyer no, bueno, sí, pero no entra en estos. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver verbos que llevan una E antes de la terminación R. Entonces, sí hay que tener una como especial atención con estos verbos que llevan E antes de la R, porque en el futuro simple vamos a hacerles pues el mismo cambio que se les hizo en presente, pero ahora en todos. Entonces, por ejemplo, en el verbo lever en futuro simple sería je leverai. ¿Por qué se hace este cambio? Pues porque tenemos una E muda después, que es la terminación, digamos, ER, y luego la terminación del futuro simple. Entonces, por esa tenemos que agregarle pues el acento también. Para el Q, le verá. Il le verá. Nous le verrons. Vous le verrez, ils le verront. Sí, entonces pues tengan cuidado con esos acentos. Igual, si se le duplica la consonante, pues lo hacemos, como en el verbo jeter. A ver, alguien conjúguelo en futuro simple. Ese verbo no acepta acentos. Vamos a duplicar la consonante, en este caso la T. Muy bien. Je t'aime, pero hay que conjugarlo bien. Je t'aime, porque ahí lo pusieron más je t'aime. Ajá. Je t'aime, tu je t'aira, il je t'aira. Muy bien. Entonces, esos cambios que se le hicieron en el presente también se les van a hacer en el futuro, pero no solamente, ¿se acuerdan que en el presente pues nada más esos cambios aplican para todas las personas menos para nu y bu? Pero en futuro simple los cambios se aplican para todas las personas. Entonces, los que no sepan, no hay en futuro, no, gracias a Dios. Entonces, los que ya se les haya olvidado los verbos con cambios, son verbos del primer grupo con cambios. Entonces, pues investiguenlo en internet porque ya es un tema que pues ya está dado. Entonces, si ya se les olvidó, pues por favor, investiguenlo y estudienlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro nuevo tema. Ah, pero antes. Les voy a compartir una liga para pasarles lista. Tienen un minuto para hacerlo. Y corre el tiempo. Solamente tienen que escribir cuál es el nombre de su mascota.
Ok, chicos, pues se acabó el tiempo. Escriban su respuesta, aunque no esté completa, porque ya voy a capturar su asistencia. Bueno, chicos, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro siguiente tema. Ay, 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 escriban rápido porque yo ya no voy a tomar en cuenta los que escriban ahorita, ¿eh? Bueno. Vamos a... ¿Sí pueden ver mi presentación, chicos? Okay. Entonces, aujourd'hui, on va travailler sur les pronoms toniques. Voilà. À quoi servent les pronoms toniques? Les pronoms toniques ont différents usages. Ils servent à insister sur la personne qui parle ou celle dont on parle. On les utilise aussi après certaines prépositions. Entonces, bueno, aquí dice que los pronombres tónicos tienen diferentes usos, pero sirven para insistir sobre la persona que habla o de la que hablamos. Y se los utiliza también después de ciertas preposiciones. Entonces, aquí tenemos pronom sujet, que son los que ya conocemos. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Y le pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous. Soa, si es el on, casi no se usa el soa, pero en ciertos contextos que ya veremos después, nu, vu, e y él. Entonces, pues estos son nuestros pronombres. Y bueno, no se confundan. Estos son pronombres sujetos, quiere decir que en mi frase, si yo digo, me llamo Sofía, digo, je m'appelle Sofía. En cambio, si yo quiero hacer énfasis en quien, la que se llama Sofía soy yo, pues ya en francés diría, moi, coma, je m'appelle Sophie. ¿Okay? Entonces, no se confundan, no tienen la misma función. Este nunca puede ir después un verbo de ellos, nunca. Esto sí, le sigue un verbo, a estos no. Y bueno, pues como les decía, para insistir al oral, ejemplo, moi, je suis française, mais lui, il est canadien, et elle, son belge. Dice yo soy francesa, pero él es canadiense, y ellas son belgas. Sé que se escucha así, literal, se escucha muy exagerado, pero pues así es el francés en este caso. En español nos salvamos de esto porque normalmente en español omitimos los pronombres personales, sujetos. Generalmente digo, me llamo Carla, pero si quiero hacer énfasis digo, yo me llamo Carla. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos énfasis, solamente usamos el pronombre personal, sujeto, pero los franceses no, los franceses tienen que agregar un pronombre tónico. Entonces, en la comparación también, ejemplo, tu es plus grande que moi, eres más alta que yo. Elle conduit plus vite que, ella conduce más rápido que ellos. Avec l'impératif pour le pronom moi, toi, nous y vous.
en el imperativo con los pronombres moi, toi, nous et vous. Ejemplo, passe-moi le sel, s'il te plaît, desde vous. Entonces, ese moi, passe-moi, pues es a mí. Pásame la sal, por favor. Desde vous, cállense. Dans les constructions emphatiques, exemple, c'est lui qui t'a offert ce bouquet magnifique. Entonces, aquí también cuando queremos hacer más énfasis, ejemplo, es él quien te ofreció este ramo de flores magnífico. Donc, des réponses rapides, exemple, oui, qui est volontaire? Moi. ¿Quién es voluntario? Yo. Entonces, cuando hacemos respuestas pues, rápidas, también se usan. Après, des prépositions telles que avec, chez, sans, à côté de, pour, devant, derrière, autour, contre, etc. Ainsi que des conjonctions comme et, ou, ni, etc. Entonces, con las preposiciones, con, chez, significa en casa de, sans, sin, a, es pues a, à côté de, perdón, es al lado de, pour, para, devant, delante, derrière, atrás, autour, alrededor, contre, contra, y bueno, las conjunciones, et, que significa i, u, que significa o, y el ni, que es ni en español, igual. Entonces, bueno, acá les puse esta imagen, le pongo un tonic, pues acá los tienen, ya se lo saben. Entonces, après, c'est, los vamos a usar después de c. Ejemplo, c'est lui qui a fait le gâteau. Después de la preposición, nous habitons chez eux. Vivimos en su casa. Et pour renforcer le sujet, moi, je fais du foot, et toi? Para reforzar al sujeto, yo juego fútbol. ¿Y tú? Après, et, ou, ni. Paul et toi, vous jouez au tennis. Paul y tú juegan tenis. Pour comparer, tu es plus grand que lui. Tú eres más alto que él. Y bueno, entonces, cuando les decía, para poner en relieve, le pronom tonique sert a insister. Pues entonces nos sirve para insistir, yo soy marroquí, él se llama Sasha. Y bueno, eso es, recuerden que C es solamente como para ponerlo como más, hacerlo más, remarcar o reforzar una idea. Entonces, este y estos, por ejemplo, c'est moi qui est malade, soy yo quien está enfermo. C'est toi, c'est lui, c'est son eux, son ellos, y pues ya. Entonces, aquí pues tenemos también estas preposiciones. Estas se los puse como para que ustedes, si quieren cortarlo y pegarlo, pues ahí lo tengan siempre a la mano. Y bueno, aquí dice, je sais exprimer mon opinion avec moi aussi, moi non plus, pas moi y moi si. También pues nos van a servir para expresar nuestra opinión. Este moi aussi, pues significa yo también. Moi non plus, yo tampoco. Pas moi, yo no. Moi si, yo sí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre ese moi non plus y moi si? A ver, ¿alguien me puede decir? Por ejemplo, si yo digo, no tiene nada que ver. A ver, yo voy a hacer una afirmación y ustedes van a negarlo. Por ejemplo, si yo digo, j'adore les films d'horreur. Adoro las películas de terror.
Cuando yo digo j'adore les films d'horreur, ¿puedo usar el moi non plus y el moi si? No, no, no se puede. En cambio, si yo digo, je n'aime pas les films d'horreur, exacto. Si yo digo, je n'aime pas les films d'horreur, no me gustan las películas de terror, entonces sí me puedes decir, moi non plus, a mí tampoco. Pero en cambio, si tú dices, a mí sí, entonces sería. Moi sí. Moi aussi, no. Moi sí. Con ese moi sí quiere decir. Bueno, a ti no, pero a mí sí. Bueno, entonces yo les voy a poner así unas frases y ustedes me van a responder, ya sea con el moi aussi, moi non plus, moi si, o moi. ¿Qué hora habíamos visto? Moi non plus. ¿Ok? Entonces. Alors, je regarde chaque jour la télé. Muy bien. Las únicas respuestas posibles eran moi aussi y pas moi. Porque pues estoy haciendo una afirmación. Ok, ahora, je vais chaque mois au cinéma. Muy bien, pas moi, moi aussi. Muy bien. Muy bien. Entonces, en esta, je ne cuisine jamais. Ay, 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 Janet, Jocelyn, ¿cómo que tú tampoco? Pero estás estudiando gastronomía. Moi aussi no es posible, Beatriz Arellano. El moi aussi es solamente cuando no estoy negando la frase. En este caso estoy diciendo, yo no cocino nunca.
Entonces, lo correcto sería moi aussi. Porque el moi aussi es cuando yo, o sea, la frase que vamos a responder no está en negación. Porque está raro, ¿no? Que te digan, yo no veo la tele. Yo también. O sea, sé que en español lo hacemos, pero es incorrecto. Lo correcto sería decir yo tampoco. Sí, es un poco raro que te digan eso. No me gusta el helado. A mí también. ¿Cómo? ¿A ti también te gusta o a ti también no te gusta o cómo? O sea, debería ser a mí tampoco. Y entonces tengan cuidado cómo responden. Sí, yo sé que pasa mucho. A los hablantes del español nos pasa mucho. Pero yo siempre les pregunto a mis amigos, a ver, ¿cómo? A mí también, pero te estoy negando. Entonces, hay que ir corrigiendo esas cosas también en el español. Bueno, y bueno, ya en la, aquí tenemos, pues eso es como lo que estábamos viendo. Es, si ustedes quieren checarlo con más calma en sus casitas, el material ya está, me parece que ya está en la plataforma. Entonces, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Lo que es la actividad 2, ustedes la van a hacer en su casa, no la necesitan subir a la plataforma, es más para que ustedes practiquen. Entonces, aquí en el 1, ¿comment tu t'appelles? Moi, muy bien. Moi, je m'appelle Juan. Et toi? Muy bien. Et toi? Je m'appelle Enrique. Vous, muy bien. Vous êtes espagnol? Absolument. Oui, nous sommes espagnols. ¿Me siguiente? Moi. Muy bien. Moi aussi, je viens de Madrid. Los chistosos que siguen hablando en español. Bien, en francés. Tu viens avec... No. Muy bien. Suazo. No. ¿Tu viens avec nous? ¿Vienes con nosotros al concierto? Oui, d'accord. Après, nous allons chez Oliver et Anna. ¿Tu connais? Oui, je vais chez... Chez eux. Muy bien, Janet. Chez eux, en casa de ellos, a menudo. Ils sont très sympas. Après, lui, muy bien, María Elena. Lui, il est anglais. Et elle, muy bien, elle, singular, elle est allemande. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, no es tan difícil. Solamente no hay que confundirlos con los pronombres sujeto, porque muchas veces quieren poner el lui aquí en lugar de il, y eso es imposible. ¿Ok? Entonces, pues, por favor, hagan la actividad 2 para que puedan, pues, practicar. Porque, pues, recuerden, un idioma es mucha práctica. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos el jueves. Cuídense. Au revoir.